Buenas noches a todos, Gabón. Somos Spirit y es un placer estar aquí en esta sala tan chula que ya conocíamos y nos gustan mucho. Y bueno, una de las cosas que os voy a pedir probablemente más de una vez es que no tengáis miedo a acercaros al escenario. Estáis muy alejados. Algunos no tanto, pero es que desde ahí nos podemos bendecir. Es que no es suficiente, no es suficiente. Así, esto es otra cosa. A ver, ya se nota otro calor, otra cosa, mucho mejor. Bueno, vamos a continuar con un tema que interpretaron en su día los Impressions y que también conocemos la versión de la gran Aretha, que hace poco que nos dejó, así que todavía tiene más enjundia y sentimiento. Esto se llama People Get Ready. Musikaren barruan badaude estilo musikal ezberdinak, ez? Musika estilo ezberdinekin bizi izan du beti
gospel musikak, ez? Hoietako bat country musika da, eta hurrengo kantak country kutsu oso nabarmena dauka ikusiko dezute, gaina oso kantua laia da. Eta ditzen da, I was born about 10,000 years ago, titulo duzea. I saw my daughter bring roses from the water. I live the God I said to see this and so. I was born about 10,000 years ago. And I'm in this world that I don't know. I saw my daughter bring roses from the water. I live the God I said to see this and so. I was born about 10,000 years ago. Thank you.
Miesker. Bueno, la música gospel, como todos los estilos de música, tiene unos referentes que han perdurado en los años. Y en la música gospel había unas hermanas que eran muy famosas, las hermanas Ward. Y entre ellas la que más destacaba era Clara, que interpretaba esta canción En busca de la tierra prometida como nadie, Canaan. Heidi, Heidi. La tierra. Clara, se llama Clara. La tierra prometida, la dejaré. ¿Queda bien? ¿Quién ha dicho que no? ¿Qué pasa? ¿No tienes cerveza? ¿O copa? Por favor, ponedle solución ahora. Bien. Vamos a seguir con otra diva de esta época. Además, una diva con mucho carácter, con mucha presencia en el escenario. Y estamos hablando de Sister Rosetta Tharpe, esta otra hermana, que triunfó en los años 50 y fue una gran referente y muy influyente para muchos de los artistas que después también triunfaron, como fue Elvis.
y esta canción se llama Jesus is Everywhere. Ella la tocaba con la guitarra eléctrica en aquel entonces, con lo cual era llamativa la mujer. Kantu hau, ze, bueno, gurtzako berezia da, guk egindako kantu bat da, gospelaren munduan sartu daitekena, nahiz eta, bueno, bas, ezakit dakizue, baino, gospelaren munduko letra eta letra askok ezakate erlijiorekin zer ikusirik. Hau da, hoietako bat, oso, bueno, kantu espirituela, ez, da pixkat, behar gaztunean, oztopoa genditu eta bak libre sentitu, ez, berriz arnastu, ba, horri buruz hitz egiten du kantanek. Ea gustatzen zaizuen, deitzen da Breathe Again. Skin quite dry when they look you
llegados a este momento, nos toca presentar, después de este gran solazo instrumental que han hecho, voy a proceder a presentar a la banda. A mi izquierda, en el órgano, Iñaki Santos. Siguiendo delante mío, en la batería, sin perder el ritmo, ¡Antoni Echeveste! Aquí, al otro lado, tocando el bajo. Voy a presentar a mi primera sister, que me ha acompañado junto a la otra en todo este invierno. A mi izquierda, ¡Lidia y Santi! Aquí en el centro, liderando las hermanas gospelianas. Y siempre soy muy pesada y lo voy a decir siempre, pero es que tiene el registro de graves más alucinante que vais a escuchar. ¡Ainhoa Eguiguren! ¡Qué regazo! Aquí, la Power Ranger de rojo. Es maravillosa por dentro y por fuera. ¡Lide Hernando! Para terminar, porque se deja al importante. Para terminar, quisiera presentaros al que nos ha metido en este tinglado, del que estamos súper contentos. Este es nuestro último concierto de por ahora, pero bueno, ya veremos lo que hacemos en un futuro, que seguramente vienen más. Bueno, no me enrollo más. ¡Al piano, Iñaki Miguel! I'm on your side.
take your part. When the darkness comes and the pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on. I used to drink, I used to smoke, I used to smoke, drink, and dance out here. Yeah.
Galaxia. Lidia hablaba de... Me hago fuente. Lidia hablaba de la hermana Rosetta Tharpe, una gran influencia de los rockers. Luego va a haber rock and roll. Toda una señora que influyó muchísimo, como ella había dicho, pues además de a Little Richard, a Jerry Lee Lewis, a Chuck Berry, a todos los rockers de los 50, también a Elvis. Y hablando de Elvis, Elvis fue un gran intérprete de gospel, un amante de la música gospel, es la música que más amaba. Así que hemos preparado una canción muy especial que grabó en el año 68, un tema también bastante de tinte espiritual que habla de un mundo mejor. Y se llama If I Can Dream, si puedo soñar. Muchas gracias, de verdad, es una gozada. Además estáis bien animados, con intención y se nota. O sea que hay calorcito del bueno. ¡Viva la cerveza! Es sábado y lo sabemos. Bueno, pues ya vamos a calentar un poco más motores porque estamos ya a puntito de acabar. Esto ya ha llegado a su fin, por desgracia. Pero ahora os vais a tener que mover un poco más. Y aquí es cuando llega el momento de los bailes y el despiporre y agarrar a quien tenéis al lado. Ya sabéis. Así que vamos con un tema que se llama Can't No Great Hold My Body Down. Can't No Great Hold My Body Down.
my body, hold my body. Can I bring home my body? Hold my body down. Cambiarnos corriendo, pillar una cerveza y bajar con todos vosotros a disfrutar de los próximos conciertos de Hot Potato Manu Chambo. Pero antes dinos, por favor, o sea, dadlo todo con nosotros, que vamos a hacer We Shall Be Changed. Habla.